Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al diario de trading del día 6 de octubre del 2023. Después de 2 meses de desaparecidos por problemas con otro de los negocios que teníamos, que tuvimos que solucionar, no podíamos grabar los videos y ni siquiera podíamos estar atentos al Forex, así que esa es la razón por la cual estuve desaparecido unos cuantos meses. Si Dios permite, de ahora en más. Ya estamos trabajando en casa, ya no tenemos local físico, así que todos los negocios nuestros son online, eso nos va a permitir mayor continuidad en el trabajo. Dicho esto, vamos al análisis que corresponde a esta semana. Esta semana tomamos una posición en el dólar yen, porque como pudieron ver, el día de antes de ayer, el día miércoles, nosotros lo tomamos el día 4, o sea, antes de ayer, miércoles. Sería esta vela de acá, luego de esta vela chiquitita, Tadoji, luego de ese rechazo a la baja, estamos en una línea de resistencia mensual que tiene dos características dignas de mencionar. La número uno, que es una resistencia mensual, o sea que un poco por principios del método que usamos, de la estrategia que usamos, que es los rebotes y las validaciones en las tendencias mensuales. No podíamos dejarla tomarla, digamos, pero esa es la parte positiva. La parte que lo hace bastante riesgoso es que, como podemos ver, si ponemos el mensual y achicamos todo, nos damos cuenta que jamás pasó más allá de este límite y siempre a partir de aquí hizo todas las caídas después. Así que aquí vamos a ver cómo se comporta y vamos a tratar de tomar lo más posible, pero vamos a ser prudentes porque puede llegar a dar una vuelta ahí por más que esté en la línea de tendencia mensual. Me pareció una picardía no tomarla simplemente por ser parte de la regla y sabemos que la estadística siempre está a nuestro favor. Pero bueno, vamos a ver. Por otro lado, y relacionado con lo dicho anteriormente, como podemos ver, el euro dólar, es decir, el dólar está perdiendo valor en relación al euro, por eso tenemos 3 jornadas alcistas. Lo que en el dólar yen tuvimos 2 jornadas bajistas. Es decir, se está comportando correctamente porque funciona al revés del dólar, del euro dólar, en estas 2 jornadas, pero en la tercera jornada tenemos una subida del dólar yen y una subida del euro dólar, lo que nos podría estar indicando por el paralelismo que existe entre las dos monedas que la próxima semana podría llegar a caer el dólar yen. Así que vamos a estar muy atentos. Bien, en relación a la toma de posiciones del euro dólar, vamos a hacer un pequeño repaso. Nosotros buscamos entradas a la baja, así que tendríamos que esperar que rebote en una de estas líneas de tendencia rojas o mensuales. Perdimos estas entradas de acá, las perdimos esos meses que estuvimos inactivos. Fíjense que esta es una entrada de libro. Un doble techo, pum, toda esta caída. Acá nos perdimos lamentablemente con el dolor en el alma. Teníamos 6.000 pips en esta parte y 22.000 pips nos perdimos. Así que, bueno, es lo que hay. Siguiendo con esto, vamos al libra dólar, mismo que euro dólar, 3 jornadas alcistas. También la tercera jornada alcista, igual que el dólar yen, a tener en cuenta para poder gestionar nuestra entrada que nos está dando por el momento $10 de ganancia. Y bueno, tenemos que ver, recordamos también a nivel mensual que nosotros estamos buscando entradas a la baja en este caso, ¿sí? Podríamos buscar una entrada a la alza acá, pero nosotros siempre dijimos que tomamos sobre la tendencia mensual y la tendencia mensual del par es decreciente. Así que seguiremos esperando con estos pares. Dólar yen ya lo vimos y el oro dólar tuvo una jornada alcista. En el oro dólar sí. Tomamos, vamos de nuevo al mensual, vemos que la tendencia general del par es alcista, así que aquí podríamos llegar a tomar una entrada a la alza en diario si nos da un gatillo válido. Por el momento, esto no es un gatillo, acaba de romper la línea de tendencia mensual, así que acá esperaríamos el rebote, el pullback, y podríamos llegar a tomar una entrada. Bueno, eso es todo por esta semana. En el caso que haya algo en la semana, podría llegar a grabar un video a mediados de semana y si no, nos estaremos viendo, si Dios permite, el día viernes que viene. Eso es todo, será hasta el viernes, si Dios permite. Chau, chau.